Ya hace varios años que la Dirección Provincial de Adultos tomó la segunda semana de noviembre como la semana del adulto que estudia. Lo que se busca en esta semana es mostrar todo lo que hace el adulto en la Escuela de Educación Primaria durante el año. Entonces, bueno, hoy vinimos a hacer una jornada totalmente diferente, compartiendo con los abuelos algo distinto. Bien, Susana es la referente, la docente, en este caso del hogar aquí en San Carlos. ¿Qué se realizó en el día de hoy específicamente? Bueno, hoy compartimos una actividad con la gente adulta de la sede, que vinieron justamente a hacer un trabajo de comprensión lectora. También tuvimos algunos cantos, algunos chistes. Y ahora vamos a compartir algunos juegos y una merienda. Bueno, el objetivo seguramente será la integración, ¿no?, de las dos instituciones. Sí, hace rato que prometíamos esta visita y la verdad que hoy aprovechamos esta fecha y bueno, de lo que llevamos del día todo muy, muy bien. Bueno, este proyecto lleva varios años aquí en el hogar. ¿De qué manera se estimula a los abuelos? Bueno, ellos, como dijo hoy la señora en la entrevista que vos hiciste, vienen los que desean a la escuela, también como de acuerdo a la salud que ellos en el día están. Y la verdad que la pasamos muy bien, trabajamos mucho la parte de lectura, les gusta mucho trabajar las fechas patrias y sobre todo los valores que ellos traen de distintos lugares de donde provienen, porque muchos de ellos no son de acá de San Carlos, vienen de otras localidades o vivieron en otras localidades, entonces esas experiencias nosotros las aprovechamos y son muy valiosas. Seguramente lo pedagógico tiene un lugar especial, pero lo emocional también juega un papel preponderante, ¿no? Sí, tanto para ellos como para mí también. O sea, yo siempre me voy cargada de emociones y me voy satisfecha porque realmente pasamos unas horas muy lindas. Y como ellos creo que también lo pasan, yo también. Romina, este es un trabajo muy importante e interinstitucional que están llevando a cabo. Sí, la verdad que hace ya unos años que trabajamos en distintos hogares, no solamente de San Carlos, sino también de San Carlos Centro, sino de San Carlos Sur, Santa Clara, donde se busca compartir. Que esta gente se sienta acompañada, que pueda seguir teniendo estos espacios para recordar cosas de su pasado, cosas relacionadas con lo pedagógico, como decía Susana, de lo que es la historia, de lo que es los actos escolares, que es para ellos muy importante. Creo que vamos a seguir con este proyecto porque se ve en ellos el disfrute y las ganas por seguir estando.